luz es una de las prácticas sexuales favoritas de las mujeres, la que les da más orgasmos con frecuencia y, sin embargo, una de las más descuidadas. Si tienes la impresión de no proporcionar un cuni lo suficientemente bueno para tu pareja, no te dejes impresionar por el tecnicismo. Con mucho deseo, dulzura y un poco de técnica, serás un experto en el sexo oral. Las claves de un cunilingus perfecto son el tiempo y la dedicación. Empezar directamente yendo al grano llevará a cortar la relación innecesariamente. Además, puede que la persona que lo va a recibir no se sienta cómoda comenzando directamente por ahí. Ve bajando poco a poco, recreándote en el camino para que se haga esperar. También es importante recordar que hay vida más allá del clítoris, el perineo, los labios mayores e internos, el monte de Venus, la apertura vaginal. Besa, lame y juega con todas las zonas, subiendo varios grados la excitación, terminando en el botoncito de placer. Lo ideal es cambiar de ritmo, la intensidad y la dureza de la lengua, empezando suavemente y aumentándola poco a poco. Y si crees que solo hay un movimiento posible y entras en un círculo vicioso del que no sabes cómo salir, basta con utilizar patrones, juega a escribir el abecedario o a dibujar números y verás cómo no se te agotan las posibilidades. Con estos pequeños detalles solo queda seguir las pistas que dará el cuerpo de tu pareja para alcanzar el clímax. Antes de pasarte la palabra y ya teniendo mi cereza que ya nos repartiste a todos, quisiera agradecer a Mueblería Juárez, que se nos ha pasado a agradecer, pero seguimos muy agradecidos con el apoyo que nos dio para Halloween con las literas. Puede encontrar salas, todo tipo de muebles, camas, colchones, recámaras, boxes, a muy buenos precios. Aproveche el Buen Fin. Ahí están apareciendo los datos de Mueblería Juárez. Así que muchas gracias, Silvia. Ahora sí, a lo que nos truje. Sí, chicos, les acabo de pasar una cerecita que tenemos una dinámica interesante. Pueden ir disfrutando de su cereza, pero por favor, cuidado con el tallito porque lo vamos a utilizar. ¿Cuál tallo? Conmigo no esté jugando, jovencito. Este, muy bien. Es muy importante. Sí, dígame usted. No, es que talla esta. Bueno, les voy a decir una cosa. Hablar del cunilingus es hablar de cómo acariciar esa parte tan femenina que lo debe, vamos, con la lengua. Bueno, no la lengua, sino con todo lo que es en nuestra vía oral. Estamos hablando de lengua, labios, dientes. Incluso, ¿por qué no? Con mucho cuidado, pero también pueden entrar los dientes. Pero sí les tengo que decir una cosa. Uno de los peores errores, uno de los principales errores, es que luego de repente, como perritos, Adrián, empiezan así con una lengüeta. Y no, aquí lo importante, les voy a dar tres técnicas para que puedan mejorar en el arte del cunilingus. Primero es identificar qué es lo que vamos a, pues, a mamar, a chupar, a lamer. Esto es bien importante. Y succionar. Es toda la zona. De repente encuentran el clítoris, es como que ya encontramos el santo grial y de ahí no nos salimos. Y no. Así que lo que vamos a hacer es, usted se va a acercar con su lengüita, pónganme atención, chicos, o todos aquellos que estén cerca de esta área, y van a trazar con la lengua el abecedario. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Van a empezar así con su lengüita. A, B, C, en la zona vulvar. Y esto va a ayudar mucho porque no se van a enfocar nada más en estar así lamiendo como si fueran desesperados. ¿Qué fue, ¿okay? Tabo? ¿Todo bien, hermano? ¿Todo bien? No, es que estoy pensando la última vez que me aprendí el abecedario. No me acuerdo qué sigue después de la F. Ah, qué caray. F, D. Pero lo pueden hacer, imagínate trazarlo en minúscula, después en mayúscula, en cursiva, en negrita, en subrayado, en todas las formas. Tenemos para que poner Che, doble L, ñ, tenemos que respetar. Tiene que ser con letra cursiva o letra matriz. Símbolo. Ya te estás comiendo todas las cerezas. Segunda técnica que podemos utilizar. Y para esto, mientras yo les voy diciendo la técnica, quiero que todos con su lengüita vamos a hacer la prueba de puro el tallito. Oye, ¿okay? Pero yo, esa técnica es para mamarle el sapo a la comadre. Yo no, a mí es una técnica para chuparle el pito a la comadre. Pero no para las viejas. Tráiganle una sandía, Marisol. La idea es ejercitar la lengua y eso nos puede ayudar mucho, okay, incluso también hacemos a la felación. Vamos a ponernos el tallito en la boquita mientras ustedes pregunta, lo intentan. Esto es para las mujeres. Esto es para todos porque vamos a fortalecer nuestra lengua, ¿ok? Es un músculo la lengua. ¿El puro palito? Vamos a meter el puro palito, reina. Oye, si lo dejamos de palito, si lo hacemos ya de forma presencial. Nos sacan del aire, reina. Por eso lo hacemos. Si no se vale. Mira, me gusta el gordito que está ahí. Los caballeros, por favor, Víctor, ¿cómo vamos?
Ok, mientras ustedes terminan, les voy a decir una segunda técnica también, chicos, es el que decimos como 8 o infinito, que es con su lengüita empezar a trazar como un 8 y también como el infinito. Este movimiento con su lengüita va a ayudar mucho porque no nada más nos estamos enfocando en clítoris, sino también en la zona de los labios que no debemos de dejar tan desprotegidos. ¿Cómo vamos? Hay que hacer un nudito. ¡Ay, Adri! ¡Ya pude! ¡Perro! Vean de qué lengua sale más. Muy bien. A ver, Víctor. De hecho, a mí me dice la lengua de terciopelo. Oye, pero... Muy bien. ¿Acá cómo van los amigos? ¿No? ¿El dentista? ¿Ya? ¿Viene bien de familia? ¿Sí tiene fama? Sí, un nudito, un nudito. Es que te tocó muy chiquito, es que reina. Sabes que yo estoy acostumbrada a cosas más grandes. Sí. ¡Ándale! ¡Gordo! Pero se empieza con el tallo. Mi querida Fer, ¿cómo va? Pues ahí más o menos. ¡Tabo! Ahí está. Mira, se fijan que como quiera, calladitos, calladitos, pero sí se ve que tienen una muy buena destreza ahora, con la lengua. ¿Nos garantiza que si hacemos un nudo con el tallo de una cereza, somos buenos proporcionadores de sexo oral? Nos garantiza que tienen un buen manejo de la lengua y eso es muy importante en cualquiera de las experiencias sexuales. ¡Eh, rana! ¡Déjate de comer esas cosas! Últimamente, ya ahorita en estas épocas, más o menos, ¿a cuánto anda la cereza? El kilito de cereza, ¿cuánto le ponemos? Para ponerte a practicar, papacito. Para poder practicarlo diario, esto está fabuloso. Les voy a dar una técnica para que puedan practicar sin necesidad de la cereza. Lo que van a hacer es empujar sus dientitos. El dentista me va a regañar. Pero vamos a empujar los dientes con la lengua hacia afuera, de esta forma. Maestra. No, maestra, dígame usted. No trae tajín para las cerezas. Estúpida. Ok. Empujamos los dientitos. Y este movimiento nos está fortaleciendo nuestro músculo de la lengua. Háganlo, chicos. O también lo que podemos hacer es hacia los laterales, en los cachetitos. Ah, a ver, ¿cómo? ¿Así? ¿Y si Pacote no puede por los dientes? Es correcto. Estos movimientos, de hecho, tengo que decirles que son utilizados también por las maestras para los pequeñines, para facilitar el habla, pero fortalecen la lengüita. Y, bueno, pues a nosotros en temas así como más cochinones nos pueden funcionar más. Así que, ¿quedó claro, mis niños? Sí. Quedó claro. ¿Ok? Quedó, quedó claro. ¿Y si tienes lengua corta? No, no afecta. Ya el frenillo puede llegar a ser un problema, pero también ya es operable si lo necesitaras. Pero todo se acomoda en la boquita. Todo se acomoda. Sí. Tú sabes quién eres. Llegando te voy a hacer en la mera punta del infinito. Era. Si voy a la carnita. Aquí estoy.